Bienvenido a la séptima entrega de la serie sobre 10 principios para liderar saludable y eficazmente. El séptimo principio tiene que ver con uno de los desafíos que la mayoría enfrentamos diariamente en un entorno demandante, caracterizado por lista de cosas por hacer, donde el tiempo suele ser insuficiente, fomentando la preocupación constante con su consecuente estrés. Sin embargo, como hemos indicado en anteriores entregas de la presente serie, un liderazgo saludable y eficaz solo es posible cuando anteponemos el ser al hacer. Por ello, el principio número 7 que veremos hoy es crucial. Me refiero a la relajación. Tanto usted como yo necesitamos aprender a apartar intencionalmente tiempo para disfrutar de no hacer nada. Al menos una vez por semana debemos respetar el día de reposo o Shabbat que nos ordena Dios en el cuarto mandamiento. No hablamos de un día de vacaciones. Sabemos que con frecuencia regresamos más cansados de las vacaciones de lo que estábamos antes de partir hacia ellas. Se trata de algo muy diferente. Estoy hablando literalmente de cesar completamente de hacer, de ocuparse en no hacer nada, en lugar de preocuparse de llenar este espacio de un día de múltiples actividades. En esencia, el Shabbat es un regalo que Dios nos da, que Él diseñó para que lo disfrutemos sin agendas ni tareas, desconectados de las redes sociales, el teléfono y hasta el correo electrónico. Las prioridades de Dios son diferentes a las que dominan el mercado de trabajo secular y el ministerio cristiano. La relajación que provee el Shabbat nos ayuda a reenfocarnos en lo que es prioritario para Dios. En orden, las prioridades de Dios son las siguientes. Nuestra relación personal con Él primero. Dios es primero en todo. Segundo, nuestra relación con nuestro prójimo más cercano, su esposa, y luego los hijos, que son los prójimos más cercanos. Tercero, el trabajo a través del cual Dios se provee a nuestra vida y que no es un castigo. Cuatro, el ministerio para el que Dios te ha equipado, pero que es un medio para mejorar continuamente más que un fin en sí mismo. Indistintamente del ámbito en que lideramos, secular o religioso, tenemos una tendencia natural a desarrollar pasión por lo que hacemos. Pero eso lleva con demasiada frecuencia a que nos volvamos adictos, distorsionando lo que es un ritmo saludable de vida enfocado en las prioridades de Dios. Lo más grave de todo es que perdemos el gozo, el deleite, la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha concedido unas veces como regalo y otras como fideicomiso o préstamo. El gozo inicial se evapora y terminamos estresados, irritados e improductivos. Cuando no aprendemos a disfrutar lo que Dios nos concede, cuando no nos detenemos completamente para mostrar gratitud y deleitarnos en su amor y gracia, nos volvemos gradualmente improductivos y tóxicos emocionalmente. En Marcos 6:32 se relata lo que ocurre cuando los apóstoles regresan de una intensa y exitosa gira ministerial para encontrarse con su maestro Jesús. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Estaban emocionados por lo que habían hecho, pero la respuesta de Jesús fue contracultural. En el verso 31 del mismo capítulo, Jesús les indicó: «Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco». Los invitó a detenerse en un lugar sin ruido, a descansar. En el siguiente verso dice: «Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado». Intencionalmente los alejó del trajín diario y la multitud. Jesús estaba siendo consistente con su propio comportamiento. Antes y después de cada gran evento, Jesús se alejaba para estar a solas. Un liderazgo exitoso no se mide con base en lo que hacemos, nuestros logros o éxitos, sino en nuestra humildad para reconocer de quién dependemos y a quién debemos retornar continuamente. Por supuesto que necesitamos visión, propósito, pasión, estrategia, pero sin el balance que provee retirarse al menos una vez por semana para estar a solas con Dios y reposar, disfrutando de no hacer nada, nuestro liderazgo será tóxico e ineficaz. Lo que no tiene balance no es saludable. Y lo que no es saludable nunca producirá un crecimiento duradero. Si los primeros seguidores de Jesús necesitaban descansar, nosotros también. No obstante, es una ordenanza en el mandamiento más largo, el cuarto. Descansar es una orden de Dios, no una sugerencia. Si usted es creyente y no aparta al menos 24 horas cada semana para descansar, para tener su Shabbat, usted está ignorando la voluntad de Dios. Por supuesto que hay organizaciones seculares y religiosas a las que les cuesta entender esto.
Pero la responsabilidad de obedecer a Dios es primero de cada uno de nosotros. El único responsable de no tener un día de reposo es usted. No podemos culpar a nadie más. Hace poco más de una década, la agencia aeroespacial estadounidense, NASA, invirtió millones de dólares investigando cada cuánto tiempo sus astronautas en misiones espaciales, desarrollando misiones en el espacio exterior, necesitaban un día de descanso. El hallazgo no debería sorprendernos si hemos leído los primeros capítulos del libro del Génesis. Los científicos concluyeron que el séptimo día era el ideal para el descanso, porque ningún ser humano en promedio podía trabajar productivamente de forma ininterrumpida más de 6 días consecutivos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Debemos buscar balance en nuestra vida personal y de liderazgo. La imagen que viene a mi mente cuando hablo de la vida personal y el liderazgo para servir a los demás es la de las olas del mar cuando llegan a la costa, a la playa, y dan forma a la arena, dejando su huella sobre ellas. La vida y el servicio son permeadas por este tipo de flujos, metafóricamente hablando, por el ritmo de las olas que fluyen, marcándolas. En otras palabras, el ritmo antinatural y fuera de la voluntad de Dios con que lideramos en nuestra vida personal y organizacional reduce progresivamente la productividad e impacto de nuestra visión y llamado. Como resultado, ponemos más esfuerzo, generamos más estrés y nos volvemos más tóxicos. Para recobrar el enfoque debemos redescubrir el ritmo saludable de vida y liderazgo que Dios modela en su palabra. ¿Cómo empiezo a vivir de acuerdo con el ritmo de Dios? Número 1. Aparte semanalmente un periodo de 24 horas para no hacer nada. Hay un tiempo para trabajar y otro para descansar. Antes de agendar cualquier actividad, proteja celosamente los días de descanso. En segundo lugar, agende primero sus descansos y luego sus actividades productivas. Si organiza sus actividades primero, nunca encontrará tiempo después para detenerse y abrir espacio intencionalmente al descanso. En tercer lugar, desconéctese completamente de todo cuanto tenga en su día de descanso. No vea televisión ni haga reparaciones en su hogar. Lo que haga debe reabastecer su alma y no agotarlo física, mental o emocionalmente. En cuarto lugar, si está casado, hable primero con su esposa y por consenso establezcan el día en que tendrán descanso completo juntos. Si tiene hijos, avíseles que ese día nadie cocinará en casa, ni hará la limpieza, y que tampoco se resolverán conflictos o tareas pendientes. La lección principal del principio número 7 de la relajación es la siguiente. Si usted no aprende a disfrutar del descanso, no dará frutos en su vida y liderazgo. Lo espero la próxima semana con el octavo principio sobre la educación. Le habló Juan Carlos Flores, de la Fundación Lider Innova.